Aquí le pongo para grabar, güey, y luego para pararle, güey. Igual en el mismo, ¿no? ¡Yo volá! ¡Bienvenidos al primer especial de comedia grabada en Iztapalapa, chingada madre! ¡A huevo, man! ¡Qué a toda madre, güey! ¡Qué chingón! Yo soy Lalo Lizarraraz, de aquí mero, de Jalpita la Bella, del mero barrio. ¡A huevo! ¡Qué a toda madre, qué buen recibimiento, cabrones! Muchas gracias, güey. Qué chido que estén aquí reunidos. ¿Quién más es de Iztapalapa? ¿Quién es más? ¡Alce la mano! ¡A huevo! ¡Todo Iztapalapa vino hoy! ¡Todo Iztapalapa vino hoy, chingado! ¿Tú, güero, de qué parte de Iztapalapa eres, carnal? De Consti, pero es muy grande. ¿Más o menos por qué? Porque, bueno, para ubicarnos mejor, ¿qué día entre semana te cae agua, papi? Así. Ahí en corto yo me ubico, mi mai, cuadras, colonias, güey. De todo, mi mai. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú, carnal? ¿De Iztapalapa? ¿De qué parte? ¿De Escuadrón? Ah, ¿de Escuadrón? No, es que no traje cambio para echarle la mano a mi compa, güey. Perdón, güey, perdón. Salí sin morralla, güey. Puro Jalpita. Qué chingón, güey, que todos están orgullosos de Iztapalapa aquí, chingado. Todos, güey. Que van con mucho orgullo de aquí, nacidos aquí. Mi mamá no le da mucho orgullo como a mí, güey. ¿No? Sí. Mi mamá le da un chingo de pena decir que es de Iztapalapa, mi mae. Le da un chingo de pena. Pero se le ve por todos lados, güey. Sí. Por todos lados se le ve. ¿Cómo les explico cómo es mi jefa para que se den una idea? Es de esas mujeres, güey, que no le gusta tirar nada a la basura, güey. Todo lo recicla, le da un segundo uso, güey. Toda la basura. Hasta la basura que no es de ella, mi mae. Todo, güey. Ve que tira una lata en la calle y en corto llega mi jefa acá. ¡Ah! Y como tiene su piecito plano, deja las latas delgaditas, mi mae, delgaditas. Como bleas, mi madre. Como tazos, ¿no? Le caben 8 en la bolsa de atrás a mi jefa, güey, aquí. Todo recicla, güey. Se acaba la veladora que le ponemos a la virgencita. Lo del libro de texto, ¿no? Un vaso, ahí está el vaso, mi madre. Lo lava bien chingón y ya no sirve nuestra red cola, güey. Sí, güey. Digo, ah, mira, mi jefa bien chida, güey. Le puso hielito a la red cola. No, era un pedazo de cera que se le olvidó lavar, mi madre. Ya me lo dejó ahí, güey, pinche pedazote de cera, güey. Güey, se acaba la red cola, también recicla el envase, güey. También, güey, lo lava, güey, lo corta por la mitad y la parte de abajo, güey, la utiliza como maceta para sus plantas, güey. Llego y me dice, mira, hijo, qué bonita se ve mi sábila para las envidias, hijo. ¿Qué? Mi sábilita para las envidias. Hasta le puse su listoncito rojo y toda la cosa. Porque ya ves que está bien fuerte la envidia, me dice. Como si fuera enfermedad, mi mano. Es que está bien fuerte la envidia. Le digo, sí, jefa, muy bonita tu sábila, tu planta y todo el pedo, güey. Se ve muy chingona, jefa. Pero la neta, qué chingados te van a envidiar, ¿no? ¿Tus vasos o qué, no? Pero ella dice que sus sábilas para las envidias, güey. Luego siento que sí exagera con la reciclada, güey. Hasta recicla el envase de la leche, güey. El de la leche, güey. Tomamos de la liconza, que no chingues. Y le digo, jefa, ¿para qué te sirve esa bolsita, jefa? No mames. Ah, pues para forrar los libros de tu hermano, hijo. Ya ves, ¿no? Ingeniosa la madre es mi jefa, güey. Ingenio es lo que le sobra, güey. Salucita, gracias, gracias, gracias. Ay, güey. Es que, ¿están de acuerdo conmigo, güey? Si vives en el barrio, te las tienes que ingeniar, sí o sí, mi mae. Güey, una muestra de ello es los transportes públicos que hay en el barrio. Aquí existe transporte del tipo del mototaxi. ¿Se han visto? ¿Alguien aquí ha viajado en mototaxi? ¿Es chido? Ah, mira qué chido que pueden alzar la mano y tienen su columna derechita. Felicidades.
¿Por qué esa madre? ¿Cómo te rompe la columna? Van a nada más así, güey. Eso es, güey. Para los que no sepan, el mototaxi es una moto abonera, güey. Una moto de abonero, mi mae. Que atrás tiene amarrada una herrería, güey. Forrada de hule cristal, mi mae. Y tiene tablitas para que te sientes, güey. Y ahí vas, güey, en el mototaxi, bien a gusto, güey. Acá pasando todos los baches. Y hay otro que es el bicitaxi. Que para la banda que no sabe, esto es lo mismo que el mototaxi. Nada más que mientras vas de pasajero, estás viendo cómo se esclaviza la persona que está manejando, güey. Lo ves esclavizar, nada más que está así. Ah, ah, 8 kilómetros por hora, a ver, jefe. Ah, ah, ah. Y tú vas atrás de pasaje con tu mamá. Tu tía, la que está mala de la tiroides, mae. Y un tío que iba para el trabajo. ¡Súbase, tío! ¿Para dónde va? ¡Le echamos un raite, tío! ¡Súbase! Ahí están los cuatro y ese güey va cargando media tonelada, mi mae. Y luego acá. Ah, bien lento ese carnal. Mi mamá todavía le dice, dele más tranquilo, joven, va bien rápido. Mi hermana va malita, dele más tranquilo ese güey. Imagínate una subida despacio en baica. Sientes que te vas a morir, güey. Pobrecito, el güey te lleva a tu destino, güey. Siempre cumple, te lleva a tu destino, mi mae. Cobran bien barato esos güeyes. Nos deja donde tenemos que bajar. Y dice, ¿cuánto es de cuatro? Dice mi mamá. Son 24 pesos, jefa, 24 pesos. Y mi mamá, ¡ah, ya subió! Mira, fíjate que... Ah, si usted no utiliza gasolina, ¿por qué sube el pasaje? No, 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 de veras, le voy a dar 20 si quiere. No mames, güey. Ay, qué toda madre, güey. Otro medio de transporte que se usa mucho por acá es la combi. Me imagino que todos aquí hemos viajado en combi, ¿sí? ¿Quién más? ¡A huevo! Todos conocemos la combi, mi mae. ¿Hay algún chofer de combi aquí que nos acompañe? ¿Quién es chofer de combi? Sin pena, güey, es que la neta... El chofer de combi es la mejor especie que puede existir, güey. Es la mejor, ese güey. ¿Se han dado cuenta los choferes de combi cómo siempre van a la línea elegantes, güey? Camisita blanca, güey. Pantalón de vestir. Zapatito bien boleado, mi mae. Corbatita negra, güey. Esos güeyes van a la línea vestidos bien formales. Yo no me explico cómo una persona que se viste tan formal se sigue viendo bien pincheñera, güey. Yo no me explico, güey. Dices, güey, estás vestido como para una boda, mae. No sé por qué. Te sigues viendo así, güey. Pero los güeyes van exquisitos, güey, manejando. Esa es la palabra, exquisitos, güey. Con sus billetes entrelazados aquí en los dedos, mi mae, acá. Bien chingón, dice. Presumiéndole, mira, me va bien verga en la chamba, hija, mira. El puro cambio, yo aquí traigo lo chido, este es el puro cambio. Ahí te van presumiendo, mi mae. Y estos cabrones, güey, tienen una forma de decorar sus carros, güey. Y chingón, porque cualquier hueco que ven vacío, esos güeyes no lo dejan así. En corto le ponen un sticker, una estampita de algo, güey. Les gustan un chingo las estampas del señor Frogs, güey, toda la ranita del señor Frogs. Llenan todo del señor Frogs. No sé dónde las consiguen, si no conocen el mar, pero era llena todas. Todas del señor Frogs, mi mae, toda la combi tapizada, güey. Y ahí van estos cabrones, güey, elegantes, güey, exquisitos, güey. Y estos carnales, me llama mucho la atención que para decirle algo al pueblo, güey, en lugar de usar la tecnología, las redes sociales, decir, ¿saben qué? Al chile yo quiero decirle esto a la nación, güey. En lugar de ponerlo desde el celular, no, dice, no. ¿Yo para qué lo pongo en las redes sociales? Si quiero decirle algo al pueblo, pues eso tengo mi combi, la parte de atrás de mi combi. Y con grasa nugget blanca, ¿se han visto los mensajes que ponen esos güeyes? Todo. Sí, güey, primero acá, que chinga a su madre el PRI, no, acá le puedo decir. Están en contra del gobierno, sí, se enojan, güey. Y también, güey, ¿va? También, güey, cuando están tristes, ¿va, güey? Sí, güey, eso está bien raro que ponen acá, igual con su grasa nugget blanca, mi mae. Descansa en paz. Y es algo bien raro, es un sentimiento bien raro, güey, porque escuchas un mensaje emotivo, doloroso, güey. Un mensaje doloroso, acompañado de un apodo bien cagado, mi mae. Y esté ese güey acá poniendo, güey. Descansa en paz. Mi amigo el Casichango. Te vamos a extrañar, Casichango, ¿verdad de Dios, güey? Güey, quieras o no, güey, tú vas en el transporte y lees un mensaje de ese tipo, te agüita, güey, te da para abajo, güey. Pero no sabes cómo reaccionar porque dices, ahora, ¿quién se murió? Ay, no. Descanse en paz el Casichango. Ah, no, por si. Ya sientes culpa y con el de al lado. No, jefe, no, de veras.
No somos nada, vea, jefe, no. Él ni chango era, fíjate, ni eso, casi. Pero ni chango. No somos nada. Y este cabrón tiene un mecanismo, el chofer de la combi, güey. Esos güeyes, cuando la NASA descubra a los choferes de la combi, no mames, poblamos Marte en corto. Estos güeyes traen una tecnología bien cabrona, güey. Traen, para abrir su puerta, fíjense lo que hacen estos cabrones. Para abrir, tienen 10 manos, esos güeyes van en todo, güey. Manejando, güey, metiendo velocidades, dando cambio. Y tienen una palanquita aquí. Que cuando alguien le dice, señor, me baja en la Virgen, por favor. Porque donde vivas, güey, en cualquier parte de México que vivas, si tú usas transporte público, a huevo alguien baja en una Virgen, güey. A huevo, güey. En la parte que vivas, mi mae. Siempre, güey. Ya dependiendo del barrio, como va bajando de categoría, ya va bajando el nivel de esa parada, ¿no? En esos pueblos acá de... ¿Me deja ya en el tope, por favor? Pinche pueblo liso, el único tope que hay nada más. Es la referencia. ¿Me deja ya en el tope, jefe, por favor? Un barrio todavía más culero. Allá al lado del perro muerto, jefe, por favor. Allá al ladito del perro muerto. Y ahí van estos güeyes con una elegancia, güey. Manejando, exquisitos, en eso escuchan. ¿Me deja ahí en la Virgen? Ah, claro que sí. Cobran, güey. Se orillan y tiene una palanquita, güey, que está amarrada a una agujeta de cholo así gruesa, güey, y que pasa por todo el mecanismo y llega a la parte de atrás, la puerta de atrás de la combi. Desde aquí le abren, mae, y llega, le abre la puerta a ese güey, se orilla con una elegancia, güey, agarra esa agujeta, ese cabrón así, espejea, güey. Y abajo la jefa, sí. Y como vuelta de salsa. Vámonos. A seguirle manejando, mi mae. No mames. Estos güeyes son exquisitos, mi mae. Y estos carnales tienen una forma. Gracias, cabrones. Gracias, gracias. Sirve que le toma mi pisto. Gracias. Son la mera chingonería, Jalpita. Muchas gracias, güeyes. Muchas gracias. Ay, que a toda madre, güey. Estos cabrones, güey. Tienen una forma de organizarse bien cabrona, güey. Me imagino que los choferes de la combi viven en una casa del Infonavit con 13 personas aproximadamente. ¿Por qué? Porque a la hora de que estrenan su unidad y ven espacio atrás, dicen, ni modo que aquí no quepan 22 personas, mi mae. Y ahí los acomodan y nos acomodan de una forma bien inteligente. Nos ponen en circulito, güey. Así como si fuéramos a jugar botella, mi mae. Así nos ponen en círculo. Y estos güeyes piensan en todo porque dicen, mira, la gente que viaja en la combi siempre va bien triste, güey. Siempre va triste, güey. Vamos a ponerlos en círculo para que se conozcan, mi mae. Vean al de enfrente y sepan que siempre se puede estar peor, güey. Porque ¿a poco no siempre hay un güey más jodido que tú en la combi? Aunque vayas hecho mierda, aunque debas dinero, güey. Aunque no te hayan pagado, siempre hay un güey más puteado que tú, güey. Un güey, siempre hay un ruco acá desganado, mi mae. Derrotado por la vida, todo vestido de negro, güey. Preparado para la muerte, güey. Vestido de negro, como velador, el jefe, velador, pinche. Todo de negro, pinches botas bien pesadas, güey. Que sabemos que entre más pesen las botas, menos dinero gana ese señor, güey. Pinches botas bien pesadas que tiene, güey. Y las botas es lo único que lo balancea, mi mae. Las botas es lo único que lo tiene ahí mantenido al piso de la combi, güey. Porque ese güey no imprime ninguna fuerza, nada más así. Dejándose llevar por la marea de la combi, güey. Derrotado. La única fuerza que tiene este carnal, güey. La única señal de vida que da es que está apretando su mochila todo lo que da, güey. Es lo único valioso que tiene la vida. Se pone a apretar su mochila, bien cabrón este, güey. Que su mochila, güey. Siempre es una marca que no fabrica mochilas, ¿no? Siempre, güey. Sopas La Moderna, dice que su mochila. Vive 100, ¿no? Vive 100. La clásica ya del Partido Verde Ecologista de México. En todos lados ves esas, mi mae. Que yo voy a decir algo. La neta, el Partido Verde, junto con todos los demás partidos, son una mierda. Son la misma mierda. PRI, PAN, Morena, Partido Verde, güey. Todos vayan y chinguen a su madre juntos, güey. Todos son la misma mamada, güey. Todos son la misma mierda, güey. Pero el Partido Verde, qué bonitas mochilas hace, mi mae. Unas mochilas bonitas, resistentes, güey. Esas madres le caben un chingo de cosas. Lo usan los albañiles, mae, esa. Ves a los maes, ahí le meten pala, pico, tabiques, graba. No se rompen, resistentes esas mochilas, güey. Y ahí ve este carnal, apretando su mochila, güey. Derrotado, güey. Y con solo ver los 5 segundos a los ojos, güey. Puedes saber lo que está pensando ese carnal, güey.
lo que está pasando por su mente, mi mae. Con solo ver los 5 segundos, ves que está ahí derrotado, güey. Se deja llevar, güey. Con su miradita perdida, ese, güey. Y puedes saber qué está pensando ese cabrón, güey. Ese güey así está de chale, güey. Qué mal pedo, güey. ¿Por qué no se puede hacer home office de velador, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, Dios mío? ¡Va derrotado! Va derrotado el compa, güey. Y hay otro señor, güey. Hay otro señor que es el amargado de la combi, güey. Pinche ruco flaco, güey, como diabético. Y la gente flaco, flaco, flaco. Amargado de a madres, güey. El güey siempre va amargadísimo, gruñón el viejo, güey. Está bien flaquillo, su culo ocupa medio asiento, mi mae. Pero el güey se sienta con unos huevos en 2 lugares, mi mae. Así va sentado acá el güey. Y donde lo muevas, mi mae, se pone bien durito, güey, corrioso, güey. No se deja mover este cabrón, güey. Lo llegas a tocar tantito, no te la acabas. Ya se puto ese jefe, güey. Es de esos güeyes que no te dice nada. No habla. Nada más rebuzna el viejo, ¿no? Así. Lo tocas y empieza. ¡Ah! ¡Ah! Pinche viejo amargado, güey. Y aparte de gente horrible en la combi, mi mae. Aparte de personas horribles, hay lugares horribles, güey. Hay uno que no me gusta, que es en el que vas sentado en la puerta, güey. Ahí no te puedes echar una pestañita, güey. Tú eres el portero de esa combi, mi mae, sí. Hasta te agarra dormido la persona que sube y como que te da pena así de... Ah, sí, buenas tardes, adelante, señora, sí, pásale. Sí, pásale, disculpe, jefa, pásale, disculpe. Ah, está bien culero. Y en ese lugar, siempre que se sube una viejita, se va a apoyar de tu rodilla, así, ¿no? Ay. Ay, perdón, hijo, es que ya estoy muy viejita, hijo, ya... Esas señoras que cómo les mama decir que están viejitas a las señoras. Ay, hijo, es que ya estoy muy viejita. De todo andan diciendo, ay, hijo, es que yo ya estoy muy viejita. De todo, güey. Y hay lugares más culeros que ese, güey. Está el otro en el que te toca ir sentado abajo del hueco donde te toca rolar el pasaje, güey. Ahí no te puedes dormir pa' ni verga. Tú eres un chalán sin sueldo, mae. Tú tienes que ir a las vivas aquí. Rolando, platicando, ¿dónde subió, jefa? ¿Dónde baja? Tienes que ser chingón con las matemáticas, si no te la pelas en ese lugar, güey, no sirves, güey. Tienes que estar ahí chingoncísimo. A mí cuando me toca ese lugar, verdad de Dios, hasta llevo mi cambio para agilizar todo, güey. Ahorita hacemos cuenta, chofer, usted se grasa, ahorita vemos qué pedo. Vamos a ver qué pedo ahorita, mi man. A huevo, güeyes. A huevo, cabrones. ¡Saluda a toda la bandita, cabrones! ¡Saluda a toda la bandita! ¡Ay, buena madre! ¡A huevo, cabrón! ¡Puro jalpita la bella, chingado! ¡Ay, güey! Hay un personaje que me llama mucho la atención, güey, en las combis. Que es el güey fresón de combi, güey. El mamón. El que te mira para abajo, que dice, no, güey, yo no lo uso una vez a la semana el día que no circula mi carro, güey. Yo no estoy en buró de crédito, mae. Yo tengo otro estilo de vida, güey. Ese güey te ve para abajo, mi mae. Y este güey es el fresón. Lo reconoces desde antes de subir a la combi. ¿Por qué? Porque todos vamos avanzando en la fila para subir. Es el mismo procedimiento para todos. Vas avanzando, te toca subir, ves un lugar, te sientas a la chingada. Pero el mamón de la combi avanza junto con la fila, mi mae. Va avanzando, va avanzando. Y a la hora que le toca subir, solo pone un piecito arriba de la unidad. Se asoma. Y dice, no, yo me voy a la siguiente para escoger mi lugar. ¡Ah, mamón! Si no es avión, culero, es donde te toque, güey, no mames, güey. Para escoger mi lugar, dice el mamón, güey. Luego cuando se sube a la combi ya te das cuenta por qué ese güey quiere escoger su lugar. Este cabrón apenas se sienta, mi mae. No pasa ni 3 minutos de que avanza la combi y este güey ya va bien dormido, mi mae. Pero dormido rico, güey. De esos güeyes que hasta te da ternura cómo van dormidos. Que... El güey va así de... Tierno se ve ese cabrón acá. Va bien a gusto ese cabrón, güey. Ese güey ni en su casa duerme tan chingón, mi mae. Vaya, se ve acá. De esos güeyes que se pierde, güey, que duerme bien chingón. De esos güeyes que está tan perdido, güey. ¿Te ha pasado esa, güey? Que vas bien dormido, que hasta pateas, mi mae. ¿Sí te ha pasado, güey? Que estás dormido y pateas así de, ah, qué pedo, güey. ¿Por qué pateas si estoy dormido, güey? No mames. Iba bien dormido ese cara.
Y en eso el chofer, güey. Maldito chofer, güey. Se pasa mal un tope, mi mae. Y este, güey, nada más ves cómo se separa de la ventana, güey. Y nos tiene a todos con el alma en un hilo porque te finta como que se va a pegar y le hace... Se detiene milímetros antes de pegar ese güey. Y tiene a todos ahí, ¿qué pedo, qué pedo? Ya me tocaba bajar, pero no, me... a ver qué termina esto, güey, quiero verlo, güey. Y ese güey va acá, güey. Y de pronto se vuelve a reposar. No mames, como angelito dormido, güey. Ese güey dejando su marquita de gel en el vidrio porque se peina con gel. Es el mamón de combi, va de traje. Sí. Es mamón de combi, su traje es de Suburbia, sí. Su marca Weekend, la güey acá. Moda para la vida diaria, mi mamá. Aquí va este güey. Y va bien jetón este cabrón. Va bien dormido este güey. En eso el chofer no avisa, se da una pinche vuelta chicana, mi man. Y este güey nada más aquí de... Y el güey así de... Ah, no mames, qué putazo me metí. Ah, hasta me despertó el chingadazo. Pero se están burlando de mí, me sigo haciendo pendejo que voy dormido. Vamos a hacer... Hay que hacernos pendejos, no te sobes, no te sobes. Ah, no te sobes. Todos vemos ese chingadazo, mi mae. Todos lo vimos, güey. Pero no lo queremos hacer sentir mal, güey. Lo ignoramos, güey. Te haces pendejo acá como que te quieres reír y tú así nada más de... Te haces pendejo acá como que sacas tu phone acá para ver un meme, ¿no? Así... Qué pendejo este güey del meme, ¿verdad? Todos lo ignoramos, güey. Nadie quiere tocar el tema. Excepto una señora que se salió con un chingo de ganas de platicar a la combi, mi mae. Una señora que salió con ganas de platicar, güey. Que ve ese golpe como el momento perfecto para romper el hielo. Llega así, voltea a ver quién del pasaje le está mirando a los ojos, güey. Para empezar a platicar con él, güey. Buscando las miradas, ¿no? Nadie la pela, güey. Chingue su madre sobre el chofer. Cuidado, chofer, no trae puercos, ¿eh? Cuidado, chofer, no trae puercos, fíjese. Voltea a ver quién le dirige la mirada. Nadie, todos la ignoran, güey. Empieza a hablar sola la señora. No, si es que ya cómo maneja este hombre, de veras. Ya ven que feo se pegó el licenciado ahorita, ya ven. A todos los de traje le dice licenciado en la jefa, ¿no? Y ahí va la jefa, güey. Ah, no, que fue ese peor licenciado. Güey, antes de que ella les agarre la mirada, les voy a dar pistas para que la identifiquen, güey. No la volteen a ver. Si ven una mujer con estas características, ignórenla, güey. Les va a arruinar su viaje, güey. La señora es de esas personas que viste todo el día de mandilito a cuadros, ¿sí, ubica? Mandil a cuadros, zapato flexi, va bien cómoda la madre la jefa. Calcetita escolar. Calceta escolar hasta acá arriba, güey. La señora que se baña en crema Nivea, brillosa, brillosa, brillosa la jefa. Esa señora que a la hora que sea que te eche la bendición le huele su manita a cloro, ¿sí lo ubica? Esa jefa que da huevo. Esa jefa, si la ven en la combi, no la volteen a ver, güey. Porque empieza y con uno, güey, con uno que agarre, está aquí. Ay, no, muchacho, no. Es que ya cómo maneja este hombre, de veras. Yo sí le reclamé, le dije, pinche viejo loco. Ya te inventa cosas que ni dijo. Sí le dije, pinche viejo loco, le voy a traer a mi hermano para que se eduque. De veras, no, es que ya como nos tratan, hijo, como puercos, como puerquitos, y no, y también, los puerquitos qué fea vida llevan, ¿verdad? De veras, no, no, es que sí, los puerquitos, de veras que no se merecen eso, pero ay, hija, qué rico sabe el puerco, ¿a poco no, mi amor? El puerco sabe, fíjate que a mí me salen unas manitas de puerco en salsa verde bien ricas, hija, nada más que apenas fui al doctor, con el doctor Similares me los prohibió. Me dijo, usted ya no puede comer puerco. ¿Por qué? Que ya estoy muy viejita, hijo. Ah, no, es que usted ya está muy viejita ya, no. Usted ya está muy viejita, dice. ¡Al chile, güey! Yo... ¡Al chile, güey! Yo digo que esa ruca no va a ningún lado. Nada más se sube a cotorrear a la combi, güey, de huevos. Así de... Chofer, traigo 20 varos, avíseme cuando se me acabe mi crédito. Vamos a darle. Vamos a darle al vacilón de una vez, güey. Y ahí va la jefa, güey. Esa jefa es la señora que te encuentras en todos lados, güey. La señora chismosa que hay en todos lados.
No es machismo, hay señoras chismosas y hombres chismosos. Pero hay más señoras chismosas, la neta. No es machismo, es estadística, mi mae. Estadística nada más. Güey, una señora... Esas señoras que iban a dejar a sus hijos a las 2 de la tarde a la primaria y se quedaban hasta las 4 de la tarde echando plática. Su hijo salía a las 6, se iban a las 4 de ahí, regresaban a las 5, una hora antes para seguir platicando, güey. Ya mejor métase de conserje, señora. ¿Qué chingos pierde el tiempo? ¿Para qué va y viene, güey? Yo me acuerdo que había una señora así a la primaria que yo iba, mi mae. A huevo, mi mae. Iba aquí en la Aníbal Ponce, aquí arribita, a huevo, en el mero barrio, güey. Qué escuela tan ojete, ¿verdad? De Dios, de verdad. La neta, güey. Íbamos ahí en la primaria, güey. Porque todos aquí, me imagino, o si no, alce la mano. ¿Quién de aquí estudió en primaria pública? Alce la mano, primaria pública, primaria pública. A huevo, primarias públicas por acá, de este lado. ¿Tú también, güero? Se ve bien mamón el güero, va, güey. Se ve bien fresón, güey. A huevo. A ver, ¿cómo se llamaba tu primaria, carnal? Wilfrido Maciú. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está en francés el mamón, no! Wilfrido Maciú, dice, ah. No manches, Wilfrido. Tú, carnal, mira que mi carnalito, el de greña larga, güey. A ti, aunque no alzas la mano, se nos ve de lejos la primaria pública, a ti y a mí, mi mae. ¿A poco no? ¿Cómo se llamaba tu primaria, güey? Juan Ramón Jiménez, ahí está. Mire, ¿están de acuerdo conmigo que entre más desconocido sea el héroe de la patria, güey? Más culera está la escuela, mi mae. Juan Ramón Jiménez, ¿quién era ese héroe de la patria, mi mae? Juan Ramón Jiménez. Pues sí, el albañil que hizo la escuela, ¿no? Yo le puse el último tabique, le pongo mi nombre a esta pinche escuela, ¿cómo no, güey? Ahí va, Wilfrido, no mames, qué chido. Pero mi compa, ¿te ves tranquilón? ¿Eras desmadroso? ¿Cómo eras? ¿Desmadroso? Sí, sí, a huevo, güey. Es que había morros que se traían tendidos a todos, güey, a todos, güey. Era el niño desmadroso que todos le tenían miedo porque les daba en su madre o porque era el niño satánico que se volteaba así los párpados en rojo, ¿se acuerdan, güey? Siempre veo un niño bien diabólico, va, que se volteaba así los párpados, güey. A ver, al chile, güey. Jalpita, ¿quién de aquí le sale ese truco de voltearse los párpados? Tú. Tú viste el primero en alzar la mano, carnal. Vete. Ve, si lo haces de aquí, te regalo una chela, carnal. Vente para acá, vente para acá. A huevo, mi mae. Vete, vete, carnal, vete. Si puedes hoy, estaría de poca madre, güey, ¿eh? Vete, súbete, carnal, súbete. A huevo, mi carnal, a ver. A ver, que nos haga el truco del satánico. A ver, volteate los párpados. ¿De los dos ojos? Los dos ojos. Yo quiero el de en medio, pero no tienes. A ver. Dale. Ahí está. Agárralo, no puedo. A ver, a ver, a ver. No mames, ya no puedo. Ya no puedo. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Quién de aquí sí lo sabe hacer, chinga? A ver. Ya te quitamos más tu tiempo, carnal. Muchas gracias, güey. ¿Quién de aquí sí lo sabe hacer, chingón? ¿Quién? ¿Quién? ¿El niño? ¡Ven, niño! ¡Ven, niño! ¡A huevo! ¡Ven! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A ver eso, chinga! A ver, espérate, que te va la cámara. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, haz el truco de los párpados, dime ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A la tercera te sale, güey. ¡Ah, la verga, güey, huevo! ¡Ah, huevo! Eso es todo, campeón. Un aplauso para mi carnalito, el satánico, por favor. ¡A huevo, güey, man! ¡A huevo! ¡Su chela, huevo, sí! ¡Chinga, tu chela, carnal! Bajita la baisa, yo te la doy, mira. Aquí, mira, bajita la mano, güey, man. ¡A huevo, güey, man! Se la arribó el morro, ¿eh? Se la arribó el morro al chile, güey. Güey, es que aquí al chile, poco a poco vamos a ir descubriendo a la banda de la primaria. Tú, comadre, tú eres la lista del salón a huevo. ¿Sí o no? Luego se le ve lentecitos, güey. Bien portada, la que sienta hasta adelante para no perder nota, güey. ¿A poco no? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Ah, porque no había por ciega, entonces. Ah, no eres lista, eres ciega, hija. Mi comadre, tú sí eras la lista, la de cubrebocas. Sí, a huevo, sí eras la lista del salón a huevo. ¿Promedio de la primaria? ¿10? ¡Ah, cabrón! Yo salí con 9.7 de la primaria, mi mae. ¿Neta? ¡Oh, neta, güey! Oh. Para la otra traigo mi boleta, cabrones, para que me crean, güey. 9.7 salí de la primaria. Bueno, no me acuerdo bien. 9.7 o 7.9, uno de esos dos. Uno de esos dos no falla, güey. Pero tú, comadre, seguro eras la lista. ¿Por qué? Luego se ve. La lista del salón era la que tenía sus lentecitos, mi mae.
Su mamá la peinaba con un chingo de gel así peinada para atrás, para atrás. En primero, la niña tenía una frentecita, ya por sexto pinche frentezón que se le hizo a la niña, güey. Y ya después no le quedaba otro peinado, mi mae. Porque de tanto que le estiró la piel su mamá, le deshacía el chongo, güey, y se arrugaba así como pug la niña, güey. Se le arrugaba la piel. Pero aquí poco a poco vamos a ir descubriendo a todos los morros, güey, a todos los morros de la escuela. Mira, está el desmadroso, mi compa el desmadroso, güey. Está la lista, güey. El niño satánico por allá anda, güey. Y el pinche mamón, aquí está. El mamón. ¿Cómo te llamas, mi mamón? ¿Cómo? Uriel, mi Uriel. Oye, mi Uriel, este güey luego lo reconocías. Era el que contrastaba de todo el salón, el mamón. Blanquito de su piel, mi mai. Era este carnal que llegabas, mochila de carrito el güey. ¿A poco no? Mochila de carrito, uniforme impecable, güey. De su talla, mi mai. De su talla, todos íbamos con un pinche suéterzote, güey, que nos quedaba acá. ¿A poco no, güey? El mamón tenía su nombre bordado aquí en el suéter, güey. Para que nadie se lo robara, güey. Sí, otros también traíamos nombre bordado, pero no era el nuestro, ¿no? De tu hermano mayor, güey, que era de la primaria. De tu papá, que le tocó el mismo suéter, güey. Luego, a Chile, ya ni era de la escuela, era del trabajo de tu tío. Decía, aquí Sonrix el suéter, y ya llegabas acá bien. Bien mamón con tu suéter de Sonrix. A huevo, güey, cómo no se va a armar. Llegabas acá, güey, y reconocías al mamón en chinga, güey. Lo reconocías porque era el niño que llevaba sus colores de 24 piezas, güey. No le cabían en la mesa de la escuela, que era una madrecita. El güey tenía que comprar un estuchito. Y tenía su estuchito de 2 pisos para guardar sus colores, güey. No mames, muchos no teníamos ni casa de 2 pisos. Este güey tenía un estuche de 2 pisos para sus perros colores, mi mae. Traía los Prismacolor de 24 piezas, güey. Y luego la maestra nos ponía tareas bien difíciles. Decía, a ver, niños, hoy todos van a sacar su dibujito de Barney. Por favor, saquen su dibujo de Barney. Y me lo van a colorear de morado. Todos lo van a colorear de morado. Tienen 5 minutos para entregar la tarea. Yo decía, a ver, maestra, ¿estás consciente que das clases en primaria pública? Sabes perfectamente que los colores mapita no traen morado. No te pases de verga, güey. No tenían, güey. Tenías que pedir prestado, güey, con tu compa, que se sentaba hasta atrás, igual de jodido que tú, güey. Llegabas, ¿qué pasó, papi? Préstame un color morado, güey. Y tu amigo todo noble, bien buena onda, güey. Te decía, claro que sí, amigo. Deja, busco aquí entre mis colores Blancanieves. Pa' prestarte mi color. Los Blancanieves, güey. Los Blancanieves eran los colores más ojetes que podían existir, mi mae. Esas moradas nada más te servían una vez como cerillos, güey. Se le rompía la punta, güey. Decías, bueno, gracias a Dios, traigo mis sacapuntas, güey. Vamos a sacarle punta a este lápiz. Vuelva a colorear. Se le vuelva a romper, güey. Decías, esto ya no me pasa 3 veces, güey. Le volví a sacar punta, güey. Picudita, güey. Volvías a colorear. Se le volvía a romper esa madre, güey. ¿A qué teníamos que recurrir los niños? Con la uña que te dejabas larga de este dedo, güey. Le quitabas la navaja a tus sacapuntas, güey. Le quitabas la navaja, mi mae. Con la navajita empezabas a raspar, güey. ¿A poco no, güey? Raspabas la punta del color, güey, para que cayera el polvito sobre tu dibujo, güey. Arriesgando la vida a los 6 años, mi mae. Ahí estaba raspando, güey, raspando la punta del color, mi mae. ¿A poco no, güey? Te tocaba esa, güey. Arriesgando tu vida, papi. Le raspabas chingón. Le raspabas chingón a huevo, güey. Ah, qué toda madre estamos pasando, güey. Le raspabas bien verga, güey. Esperabas a que el polvito cayera sobre tu dibujo. Fíjate, güey. A caer el polvito sobre tu dibujo. Lo juntabas, güey. Lo juntabas bien cabrón, güey. Agarrabas un billete. No es cierto, güey. No es cierto, güey. No la vayas a cagar, nada. Bro. Tenías que hacer... ¿Qué tenías que hacer? Caía el polvito sobre el dibujo y con tus 2 deditos, mi mae. Tus 2 deditos tenías que ir difuminando el color, güey. Si colorear para un niño, güey, de 6 años está difícil con un lápiz, ahora imagínate. Imagínate con tus deditos todos chatitos, mi mae. Ahí estás coloreándole, güey, tratando de difuminar. No te salías de la línea, te quedaba a la perfección tu dibujo, güey.
Por eso, mujeres, si su marido las complace bien, cabrón. Si ese güey a la hora de unos marchazos las hace escurrir bien, cabrón. Ese güey a huevo coloreó con Blancanieves, mi man. Ese güey está entrenado, mira. Ahorita yo te dibujo, hija. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo te coloreo. Ese güey está entrenado, mi man. Ni tú tenías color morado, ni tu compa tenía color morado. ¿Qué tenías que hacer? Pedirle el color prestado al mamón de la escuela. Y te caía bien mal el Uriel, nunca le hablabas, güey. Pero ese día pedías tu dignidad, güey. La perdías y te acercabas acá con ese güey acá de... Tú bien hipócrita, según hablando bien correcto, tú llegabas acá de... Buenas, buenas, Miuri, ¿cómo andamos? Buenas tardes, antes que otra cosa suceda, Miuri, principalmente esto es una solicitud, para ver si usted quisiese y pudiese, ¿no? Que me prestase su tono, te hacías pendejo, ¿a qué venía? ¿A qué venía con esta cabrona? ¿A qué venía? Es que me distraes, Miuri, porque te vistes bien bonito. ¿Esa camisa de dónde es, güey? Esa camisa, ¿qué marca es? Está bien fina, bien bonita, güey. Ah, es uniforme, es la misma que yo. Ah, mira, no manches. No, tú la luces, carnal. A mí se me ve de la chingada. ¿Pero a qué venía, mi Uriel? Ah, sí, güey, que ahorita que ya ves que la maestra nos dejó un Barney, color moradito. Y nada, quería ver si tú ahorita me prestases, si pudieses, ¿no? Principalmente. Ya empezabas a decir palabras que ni quedaban así de antemano, unánimemente, si... Soslayar. Para sorprenderlo, ¿no? Que si así de pura casualidad me prestases tu tono, el púrpura. Y este cabrón, ¿qué te decía, güey? El Uriel ni siquiera te volteaba a ver, cabrón. Ese güey seguía coloreando y acá. No me es posible. Si eras don mamón, a huevo, que si era así, a huevo. No te lo prestaba, güey. ¿Qué tenías que hacer? El de escuadrón, de robárselo. No, tranquilo, mi mai. Llegabas, güey. Tenías que recurrir al plan B. Te sentabas a un lado de él, mi mai. Respirabas profundo, güey. Mira, hijo de toda tu perra verga, güey. Al chile, pinche Uriel, te lo pedí por las buenas. No era pregunta de opción múltiple, mi mai. Ahorita me prestas tu pinche color morado, aquí mismo va a valer verga, güey, ¿eh? No mames, no conoces ahorita los morros, güey. Los morros estamos bien locos, güey. Al chile, a mí ahorita no me meten a la corre, ¿eh? No mames, ni al bote me meten. Y si me meten al bote, tengo familia, mijo. ¿Cómo ves? Al chile, no me vas a prestar tu pinche color morado, aquí mismo va a valer verga, güey. ¿Me lo prestas, güey? No mames, ¿sí has visto las noticias del gabacho, güey? ¿Has visto que los morros estamos locos? Es lo que te digo, güey. Un pinche morro se desconectó, sacó el cuete y tratraca. Hasta una pinche maestra le tocó un plomazo. ¿Qué color crees que no le quisieron prestar al morro, mijo? ¿Qué color crees que no le quisieron prestar, mi madre? ¡A huevo, cabrón! ¡Salucita, güey! ¡Salucita! No mames, güey. Y ese güey tenía los pinches huevos de acero, güey. Intimidado y todo, güey. No te los prestaba para ni más. Lo veías más asustado así. No me es posible. Pero no te los prestaba ese güey para ni madres, güey. Uno sufría mucho en la primera que tenías que hacer, güey. Y entregarle un Barney, güey. Un Barney verde a tu maestra. ¿Qué color dije? Sí, yo sé, maestra, morado, pero pues, ¿qué color son los dinosaurios también? Me extraña de usted, maestra, es bien inteligente. ¿Cómo nos pone tareas tan tontas, de veras? Pero se la paso por hoy. ¡Ya te hacías pendejo! Se la paso por hoy, maestra, no hay pedo, güey. Todo estaba horrible en la primaria, güey. Todo estaba horrible. Desde que entrabas hasta que salías, mi mai. Desde primero hasta sexto, güey. Yo recuerdo mis días en la primaria cuando yo iba de salida, güey. Y un día la maestra nos dijo que nos iban a dar nuestro premio de la salida de sexto, güey. A ver quién... No mames, me acuerdo de mi premio y me da coraje. Y más cuando lo comparo con los premios que le dan ahora a los morros, güey. Que de todos los premian, ¿a poco no? A los niños chiquitos, güey. Que van mal en la escuela, un premio para que se motive, hijo. Órale. Que van bien, le regalan un chingo de cosas. Tengo una sobrina que salió de sexto, le regalaron el iPhone 12, mai. Por salir de sexto, el iPhone 12, güey. Digo, no mames, güey. Y me da más coraje cuando me acuerdo a mí que me regalaron, güey. Y si alguien de aquí
Jalpita, si a alguien le tocó el mismo regalo que a mí en la primaria, por favor, alce la mano. ¿A quién le tocó de regalo de salida de sexto bailar un vals enfrente de toda la escuela, güey? Un vals, güey. Un vals todo pedorro. Los que no lo hayan bailado, no se imaginen un vals bonito así de pasa Raúl y Mitzi a bailar el vals. No, no, no. Un vals comunitario, güey. 200 cabrones bailando al mismo ritmo, la misma canción, güey. Y la maestra no nos dejaba elegir nada. Bailábamos una rola de 19 minutos, mi mae. En el sol de mediodía, güey. Todos ahí sudaditos, mi mae. Pinche golpe de calor que nos daba y todavía tu mamá. ¡Otra! ¡Otra! ¡No manches, jefa! No se pase de ver. Ahí estabas bailándole. Y la maestra no nos dejaba elegir nada, güey. ¿Hay maestras aquí presentes que nos estén acompañando? ¿Una maestra? ¿Quién más? ¿Una maestra? ¿Una maestra tú? ¿Tú, comadre? ¿Qué no te dé pena, tú? ¿Tú, maestra, cómo te llamas? ¿Miriam? Sí, tú eres la única. ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam. Maestra Miriam. Esas son mamadas al chile, güey. Eso de ponernos a bailar un vals son mamadas, güey. Y luego, espérense, güey. Espérate, Miriam. No nos dejan escoger nada, güey. No nos dejan escoger el atuendo, güey. Dice la maestra un día. A ver, niños. Y hoy llega el gran día de elegir su atuendo para el bailable de la salida de sexto. Así decía la maestra. De la salida de sexto. Y vamos a iniciar primero con las señoritas. ¿Qué color quieren su vestido? Todas son niñas chiquitas de 11, 12 años. ¿Qué color eligen? Rosa, güey. Morado, güey. Fuchsia, güey. Dices, a ver, maestra Miriam. Fíjense nada más lo que hacían. Decían, ganó el color moradito, eso. Ahora vamos a elegir los caballeritos negro, blanco. No, 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 no. Los niños vamos a elegir del mismo color de su compañerita para que combinen. Para que combinen, maestra Miriam, neta. Para que combinen, déjeme le digo algo, maestra. El rosa, el fuchsia y el morado no combinan con el café de estas caras. No se pase de verga, güey. Ahí nos vemos todos ridículos bailando, mi mae. Nos vemos todos humillados bailando el vals, güey. Estás todos de morado, güey. Cafecitos, güey. Parecía baile de bonaiceros, mi mae. El pingüí vals, mi mae. Todos bailando el pingüí vals. Y luego, para elegir a tu pareja, no te daban chance. Uno cuando entra a la primaria dice, güey, le echa el ojo a la niña que le gusta, güey. Así de, güey, yo, cuando termine mi educación básica, primeramente Dios, voy a bailar con esa niña o ese niño que tanto me gusta. Y ahí estás. Algún día llegará el momento. Pasas a segundo, solo quedan 5 años, gracias Dios. Pasas a tercero, güey. Vamos a la mitad. 3 años nada más para bailar con ella. Pasas a cuarto. Diosito, dame licencia para llegar a sexto. Y bailar con la niña que me gusta, güey. Pasas a quinto, se pone a culera la niña con su amiga. No hay pedo, bailo con ella. Con la que se desarrolló antes, no hay pedo. Bailo con ella, güey. Pasas a sexto y ves a lo lejos a la niña que te gusta. Y dice la maestra, ven niños, vamos a elegir a nuestras parejitas para el bailable de la salida de sexto. Dale, sigue lento. Una fila de niñas y una de niños. Y nos formaban por estaturas, mi mae. Así vas a elegir a tu pareja de toda la primaria por estaturas, güey. Nadie quedaba conforme, güey. ¿Quién elige el amor de su vida por estaturas? Nadie, güey. Nadie quedaba conforme. Ellos tenían a los niños formando una fila de niños, una de niñas y todos como a ver, midiéndole, a ver con quién te tocaba, güey. Escogiéndole un poquito, a ver con quién. Y la maestra se desesperaba. No, 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 a ver, una fila de niñas y una de niños. Una de niñas. No, 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 una de niñas y una de... A ver tú, machorra, de este lado. Acá ya se emputaba la maestra ya de la verga. Estoy aquí. A ver tu pinche molcajete, hasta adelante, cabrón. El molcajete, un niño negrito con sus patas bien cortitas, mi mamá, bien cortitas. Vale, pinche molcajete, a ver si quieren bailar contigo porque está reojete, hijo. Pero igual agarras a alguien. Y ahí estaban, güey. Y nos formaban una de niñas y una de niños. Y por tamañitos, güey, ibas eligiendo a tu pareja del baile de la salida de sexto. Y nunca iba la misma cantidad de hombres que de mujeres a la primaria, güey. Ahí tienes a dos niños hombres altos bailando, ellos dos solos el vals acá de chá. Ni modo, me tocó bailar con mi compa, ni hablar, ¿eh?
Le echabas un chingo de ganas aunque te tocara con tu compa, mi mae. Ah, ¿me regalaron este? Ah, cabrón. Ay, a huevo, mira, queda huevo, queda no. ¿Le pusiste droga o algo así? ¿No? Ponle. Ponle tantita. No, gracias, carnal, gracias, ahorita me lo chingo. Ay, qué rico. ¿Cuánto me gustan los cantaritos? Qué rico. No, te me lo voy a chingar, creo que sí, güey. Ay, que a toda madre, güey. Que a toda madre. Salucita a toda la banda que esté pisteando con nosotros, salucito. Les digo que toda la primaria estaba horrible. Desde la entrada a la salida, desde primero hasta sexto, güey. Nos tocaba en algún momento ir a los baños de esa primaria pública, güey. ¿A poco escuchaste la reacción, maestra Miriam? Nadie dijo, ¡ay, yupi, los baños de la primaria! No. A todos nos daban un chingo de asco. Esos baños, en la primaria que yo iba, mi mae. Neta, güey, no había papel. No había agua. Verdad de Dios, no había ni puerta, mae. No había puerta para cagar, güey. Tenías que agarrar así, tu suetercito te lo quitabas, güey. Y cagabas así, tapándote la pura cara, nada más así. La caca, del ombligo para abajo se te veía, güey, pero aquí te tapabas así. La caca anónima, no se veía la cara, mi mae. Y ahí estabas. ¿Y cómo no quieren los maestros, güey? La directora, ¿cómo no quieren que te den ganas de ir al baño si te venden pura mierda en el recreo, mi mae? ¿Qué te venden? Chetos, Maruchan, Frutzi, chicharrones preparados, güey, Boeing. Puras cosas que te dan chorro, mi mae. Obviamente, en algún momento te van a dar ganas de ir a cagar al baño. En el mejor de los casos, güey. Porque a todos nos tocó, güey. Si cruzaron la primaria, güey. Que en algún momento viviéramos esto, güey. Que un niño o una niña se cagara o se meara dentro del salón, güey. Siempre nos tocó esa, mi mae. Siempre, güey. Siempre había un niño que se cagaba. ¿A poco no, mi mae? Y lo veía sufrir. Güey, pocas veces en la vida vemos a gente cagar, güey. Pero ese día veíamos a tu compa cómo sufría, güey. Estaba así sufriendo el güey. Era acá. Maestra, ¿puedo ir al baño? Y la culera de la maestra Miriam, güey. No hay permisos. Veías cómo ese güey se iba enconchando poco a poco nada. Maestra. Baño, maestra. Baño. No hay permisos. Al último, ya el güey ya no podía hablar, ya no le decía así. Maestra. Ya la traigo así, maestra. Ya se me está asomando, maestra. No hay permisos. Y veías cómo se destruía tu amigo, güey. Veías cómo empezaba así de... Y también veías cómo se liberaba, güey. Y regresaba a la realidad del salón de clases, güey. Y volteaba, puta madre, ¿qué acabo de hacer? Y decía, pero yo aquí no rajo pa' ni verga, güey. Aquí no digo nada. Me espero a que salgan todos. Al final le digo a la maestra, ¿qué pasó, maestra? Le pedí chance, mire lo que hizo nada más. No me dio la atención que yo necesitaba. Pero el güey no se raja, no se para, no habla, no se mueve. Hasta que empieza el castroso del salón, mi mae. Empieza acá de... ¡Cierra las patas, Alexis! ¡Ja! ¡Cierra las patas, pinche Alexis! ¡Cocina chido tu jefa, Froilán! ¡Ja! ¡Échame un taco de eso, mi Froy! ¡Qué rico cocina esa señora, no manches! Y a partir de ese día, güey, Froilán ya no volvió a ser Froilán, mi mae. Ya no le volvían a decir Froilán. El cacas. El shits, en inglés el shits. ¿Qué pasó, mi shits? ¿Cómo andamos? El chorrompión, ese pinche chorrompión. Le llovían los apodos a ese cabrón, güey. Por eso, maestra, hay que darle chance a estos cabrones. La maestra estaba así nada más. Valía madres, güey. Cuando a la maestra le llegaba el olor, güey. Y estaba acá calificando.
Y ya le entraba el remordimiento a la culera de que no lo dejó ir. Sí, ya empezaba así con culpa, ¿no? Así de... Ay. ¡Ah, caray, pequeñines! Como que huele un poco rarín el salón, ¿no? No sé, igual estoy loca, vamos a seguir calificando. Y ya no aguantaba más el olor a mierda y otra vez empezaba... ¡Chiquitines! Ups, disculpen la molestia, pero... Como que huele un poco raro. ¿De casualidad alguien de ustedes pisó caquita o algo así? Y ese güey, pues yo la pisé con el culo, maestra, no sé si cuente. Aquí la traigo bien pisoteada, mi mai. Por eso. Maestra Miriam, hay que hacer un pacto. Usted y yo. Si un niño le pide chance de ir a cagar, le damos permiso. A la hora que sea, le da chance. A huevo, Miriam. Toma una chela, es un pacto entre ustedes dos. Entre nosotros dos. Pásenla, como el pasaje que llega hasta atrás. Con la Miriam, como el pasaje hasta que llega a su destino. Miriam, esto es entre tú y yo, güey. Un pacto. Si un niño te pide chance, le da chance de ir al baño porque se cagan y la arruinas la infancia, güey. Seguro aquí alguien... Güey, aquí un aplauso para Miriam. Es un pacto entre nosotros dos. Pero aquí seguro, entre tanta gente que hay aquí acompañándonos en Jalpita la Bella, somos más que en un salón de clases, güey. ¿Quién es un valiente que diga, yo ya dejé ese pasado oscuro atrás? Un valiente que diga, la neta, güey, ya lo superé, no me importa que me hagan burla, güey. Yo me cagué en el salón de clases. ¿Quién aquí le tocó que... Mi carnal de la máscara, ven, carnal, ven. Una chela para ese valiente, chingado. Una chela para este valiente, güey. Súbete, carnal, súbete. Una chela para mi carnal, porque eso es de huevos, güey. Decir, a huevo, ya dejé ese pasado atrás. ¿Cómo te llamas, carnal? Andrés. El Cacas, dice. Un aplauso para el Cacas. Un aplauso para mi compa el Cacas, güey. Cacas, Cacas. Ya, te quito más tu tiempo, carnal. ¿No? Disculpe, sí. Voy a pasar a tu lugar. Sí, caga, sí, por favor. Aquí no sirve el baño. Aquí sí hay baños, güey. Un aplauso para el caca, chingado, güey. Había momentos, mi mai, en que sí te daba chance de ir al baño, güey. Pero no estaban las condiciones óptimas para cagar, güey. No había papel, güey, no había nada. ¿Cómo te tenías que limpiar? Había niños salvajes, güey. Niños salvajes que arrancaban las hojas del cuaderno, mi mae. Y así se limpiaban, así, güey, con... Las hojas del cuaderno, esa madre duele, está picuda, güey. Así se limpiaban. Pero había otros güeyes más mañosos, mi mae, que primero la arrugaban, güey, así. Arrancaban la hoja de cuaderno, la arrugaban. Y así se consentían un chingo, le echaban tantita agua, mi mae, así de hueva. Ay, cómo me cuido, verdad de Dios, no. Mi cuerpo, mi templo, no cabe duda, de veras. Ah, cuánto me cuido, güey. Se limpiaba con soja de cuaderno bien cabrón, güey. Pero la mayoría, güey, mi mamá me enumeraba las hojas del cuaderno, güey. No podía arrancar ni una, mae. ¿Qué tenías que hacer? Decías, gracias a Dios, tengo mis manitas, güey. Y a baisita limpia te limpiabas la cola, mi mae. Así te limpiabas, güey. Llegaba el momento acá, oh, te limpiabas bien cabrón. Con las hojas de cuaderno tienes 100 oportunidades de que tu culo quede limpio, güey. Con tus manitas nada más dos, mi mae. Te limpiabas con odio, te pasabas la mano. ¡Oh! Ya está pasando por la zona, te dabas tus marchazos acá. Como echando a andar un bocho desde el motor. Te dabas tus marchazos, güey. El morro a los 8 años ya se sabía estimular el punto G bien cabrón acá. Ay, maestra. ¿Por qué me estoy limpiando y se me está parando el pito, maestra? Explícame. Explícame, por favor, güey. Son una verga, Jalpita, son una verga. No mames, son una verga, güey. Qué chingo le estamos pasando, güey, no mames. Y ahí, cuando el niño tenía la caca en la mano, güey, es cuando te dabas cuenta a qué se iba a dedicar ese cabrón cuando fuera grande, güey. En ese momento de presión, veías que ese güey se limpiaba, mi mae. Y había de todo tipo de niños. Estaba el niño artista, güey. ¿Va? El niño artista, su dibujito. Su Goku, ¿no? Acá, güey. Qué buen Kakaroto me ando echando, güey.
Qué buen cacaroto me eché, qué buen cacaroto me ando echando ahorita. El niño artista, güey. Estaba otro, el niño físico matemático, güey. El que no puede dejar de estudiar, güey. Y ponía que también, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y había otro niño, mi mai, que era mi favorito, güey. El niño romántico, cabrón. Una vez yo llegué a ver en la primaria, güey, neta. Hasta me acuerdo y digo, hasta me acuerdo un güey que puso, güey. Con caca, mi mae. Puso. Ay, puso, güey. Te amo, Katherine. Con todo mi corazón. Atentamente. Francisco Javier. De cuarto, Ale. Turno matutino. Todo eso con caca, mi mae. Todo eso, güey, en el baño, güey. Imagínense, ven aquella declaración de amor. Y yo que soy muy observador, alcancé a notar que de la F de Francisco para adelante, la caca era de un color, güey. Y de la F de Francisco para atrás, la caca era de otro color, como beige. Ya ves que luego te enfermas y cagas beige. Así como que, ah, qué pedo, cagué beige, ¿qué pasó? 2 colores distintos, ahí tenía ese grafiti, en aquella declaración de amor. Yo dije, puta madre, güey. ¿Qué le pasó al Francisco Javier? ¿No? ¿Qué tenía, güey? Se le acabó su tinta, no sé, güey. La tinta del amor. Y el güey estaba declarándole su amor a la Katherine. Y nada, se empezó a decir, chinga la madre, ya no la acabo. No le puse ni nombre, no va a saber ni quién es. Me lleva el perro chanfle. Ah, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vecino! Ya este cabrón, ¿no? Se subía la taza el cabrón así, ¿no? ¡Vecino! ¡Regáleme tinta, vecino! Esto no se puede quedar así, le estoy declarando mi amor a la Katherine, al amor de mi vida. ¡Regáleme tinta, vecino! Y el vecino cagando acá. ¿Qué le va a decir acá? No puedo, ¿por qué? Porque mi mamá se mudó. ¡A huevo! Y había veces que los morros cagábamos en el baño de la primaria sin ninguna pena, sin ninguna incomodidad. ¿Por qué? Porque llegabas al baño de tu casa y estaba igual de culero, mi mae. Sufríamos de agua, güey. No tenía ni siquiera la palanquita para hacer a la mamada que le bajabas, ¿no? La pura taza. Tenías que llegar a una cubeta de agua, güey. Llenabas tu cubeta y se le echaba así al cálculo, así. Era inevitable que te salpicara las rodillas de mierda, güey. Sí, yo tenía mis rodillas blanquitas, están percudidas por mierda, güey, nada más, güey. Las tenía bien blanquitas yo, güey. Y obviamente, si le echábamos agua así al baño, no teníamos regadera para bañarnos, mi mae. Nos bañábamos a resistencia, obviamente, guajicarazos. ¿Quién de aquí, imagino, todos conocen la resistencia? Aquí, aquí. A ver, ¿quién de aquí no conoce lo que es la resistencia? ¿Quién no la topa? ¿Quién no conoce la resistencia? Tú, la güera, huevo, la güera, no la conoce, huevo. ¿Está bien, comadre? ¿Está bien? ¿Cómo ves? Hay que hacerle un tutorial de cómo es bañarse a resistencia, mi comadre, ¿va? ¿Sí? Tutorial de cómo es bañarse a resistencia. ¿No las conoces? No las conoces. Mira, gracias a Dios, yo siempre cargo con una, mi mamá. Mira, aquí la tengo. Aquí traigo una pinche resistencia que llevo para todos lados, comadre. Yo a todos lados la llevo esta, mi mae. Se me antoja una maruchan en corto. Vámonos, güey. Un cafecito. Vámonos, güey. Volada, te lo caliente. Vamos a hacer el tutorial completo de bañarse a resistencia. Lo primero que tienes que hacer. ¿Cómo te llamas, comadre? Stephanie. Hasta tiene nombre mamón, ¿vale? Stephanie, tutorial para bañarte a resistencia. Lo primero que tienes que hacer es llenar tu cubeta de agua. O de lágrimas, lo que salga primero, Stephanie. Ahí vas con tu cubeta. Y es inevitable que mientras las vas cargando, en el momento que subes tu escalera de caracol, te empieces a regañar, güey. Empiezas a reflexionar sobre tu vida, güey. Así de puta madre, güey.
¿Qué estás haciendo de tu vida, cabrón? ¿Por qué te saliste del Cebetis, güey? Vale, verga. Ya te estaba yendo chido y eras jefe de grupo, güey. ¿Te gustó la...? Y ahí te regañas, güey. Y llegas a un lugar, Stephanie, donde puedas dejar tu cubeta y conectar tu resistencia a la luz. Es muy fácil el proceso. Metes este pedo, lo conectas y sucede la magia. ¿A poco no, bandita? Esta madre, en menos de 10 minutos te calienta el agua bien cabrón. ¿A poco no? Te calienta el agua chingón, comadre. Y te aguada la cubeta también, porque calienta la madre, sí. Te deja bien aguada tu cubeta. Hay que usar un bote grueso de pintura para que agarre chingón, mi mae. Che, bote grueso de cómex. No sé por qué tengo botes de pintura en mi casa. Si está en obra negra, mi mae, ni pintada está. Pero ahí tengo un pinche bote de cómex bien bonito, güey. Bueno, de hecho no es uno, son dos, güey. Dos botes que ya nunca se pudieron despegar, güey. Están pegados esas madres, güey. Ni con martillo se despegan. Y los voy cargando los dos botes para bañarme, güey. Pero llegas a la zona, calientas, güey, y empieza a suceder la magia. Ah, pero, déjate, doy un tip, comadre. Un tip que te va a salvar la vida, güey. Si tú estás calentando tu agua con la resistencia, pon mucha atención, güey. Y está conectada y eres impaciente. Y quieres ver qué tal va de temperatura el agua, güey. No la cagues, Estefany, no la cagues, güey. No. Como dijo Don Ramón, peligro. ¡Peligro! No la cagues, Stephanie. Porque hay un mito, mi mai. Que si tú estás calentando tu agua con la resistencia y está conectada y quieres ver qué tal va de temperatura tu agua, dicen que te mueres a la verga, güey. Neta. Verdad de Dios, güey. Desgraciadamente, tenemos un compa que se ha muerto de resistencia, güey. Desgraciadamente, güey. Y siempre te enteras, güey. ¿Te enteras por qué? Porque se baja la luz en tu casa. Así de, no mames, que se murió el casichango. No te pases de verga, güey. Siempre te enteras, mi mae. Siempre te terminas enterando, mae. Ahí está, Stephanie. Estás viendo que está hirviendo tu agua, está muy caliente. Desconectas tu resistencia, la sacas. La cuelgas de un clavito que tienes ahí en tu casa. La cuidas como si fuera de plata esa madre, güey. Ahí la dejas bien colgadita, güey. Y llegas con otra cubeta de agua fría. Si te vayas a resistencia, lo que sobra en tu casa son cubetas, mi mae. Llegas con una cubeta de agua fría y la empiezas a templar con tu bandeja de crema al pura de a medio, güey. Sin crema, güey, no la vas a cagar, así sin crema. La empiezas a templar, güey. Y ahí estás echándole tu agua. Y el envase de la crema al pura de a medio, están de acuerdo conmigo. Esa madre se inventó para bañarnos, ¿a poco no, güey? El envase de la crema al pura de a medio tiene la medida exacta para darte un jicarazo desde la mollera hasta el culo y quedar enjuagado, mi mae. Esa madre la inventaron para bañarnos, güey. La neta, güey. Y empiezas a templar tu agua con agua fría, mi mae. Ahí estás echándola. Y ya cuando sientes que está chingona, metes el codito y... Ahora sí está como me gusta, chingada, mae. Cierras tu cortina. Sí, güey, si te bañas con resistencia, no tienes puerta, cierras tu cortina, mi mae. Una cortina que te vendieron en el Waldo's que según olía chicle. ¿Cuál, güey? Dos baños que te das a pura humedad, huele esa madre, güey. Ahí la tiene, la cierras, güey, y empieza la magia, güey. Ahorita que estamos sufriendo todos de agua, güey, esa madre ahorras un chingo, güey. Disfrutas tu baño, te juegas bien cabrón, güey, te lavas y empiezas a bañarte, Stephanie. Y agarras una de tus rebanadas de jabón sote que tienes repartidas en la cama, en la casa, güey. La de los trastes, no, la de pa' bañarte. La rebanada de jabón sote de pa' bañarte, güey. Y te empiezas a tallar. Te tallas, güey. Te tallas bien cabrón. Te enjuagas, güey. Stephanie, tú ya estás lista para salir a la vida, güey. Tú ya puedes salir a la vida, ya estás limpio, ya estás listo, güey. Ya te enjabonaste, ya te enjuagaste. Estás listo para ir a la calle. Pero volteas para abajo, güey. Y te queda así de agua caliente en tu bote, güey. Ese es tu premio, güey. Es tu premio a todo lo que sufres, güey. A la vida de mierda que llevas, güey. Al transporte culero, a la primaria, al trabajo, a la chingada que vas. Eso es lo que te motiva a pararte cada día, mi mae. Cuando tienes tu agua caliente en el bote y dices, ¡a huevo! ¡Esto lo tengo que celebrar! ¡Ganamos el Super Bowl! ¡Güey! ¡Carpita la Bella, son una verga! ¡Muchas gracias! ¡Yo soy Lalo Lizarrarás!
¡Muchas gracias, cabrones! ¡Muchas gracias! ¡Son una verga, güeyes! ¡Son una verga, cabrones! ¡Muchas gracias, güey! El mejor show de mi vida lo tenía que dar aquí, cabrones. ¡Muchas gracias, güey! ¡Se pasaron de verga! ¡Qué chingones son! Empezó a llover un poco, pero no hay pedo. Sirve. Por algo llovió. Por algo llovió. Tlaloc tenía que estar presente en este especial, chingada madre. Los quiero un chingo, cabrones. Muchas gracias. Chiquitibuna, la rimbomba, chiquitibuna, la rimbomba, a la río, a la río.